¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comentarles de que, bueno, me imagino que ustedes alguna vez han pasado por aquí, por la comunidad de Atopula, ya sea vengan de Huichuco a Quetzalapa o Chaucingo, o de Chaucingo, Quetzalapa, Huichuco, a mano derecha o izquierda, ustedes a lo mejor han observado, han visto una cascadita que luce muy hermosa, que luce muy hermosa desde la carretera. Bueno, nosotros hoy quisimos ir a conocer ese hermoso lugar para poder conocer mediante nuestros videos, mostrarles esta cascada que luce muy hermosa, sobre todo ahorita en esta época de lluvias. Al parecer creo tiene muy poca agua, porque ahorita tiene 3, 4 días que no ha llovido, pero nosotros, nuestra idea y nuestro compromiso es poder ir a mostrarles aquella cascadita. Vuelvo a comentar, ustedes han pasado por aquí, por Atopula, y desde la carretera se aprecia, se puede observar aquella cascadita. ¿Me acompañan? Vamos para allá para conocer esta cascada. Saltito de aquí, de Atopula. ¡Vámonos! Pues bien, ya venimos rumbo al Saltito o a la cascada de Atopula. Y pues bueno, nuevamente me acompaña la familia. Ahí está mi esposa y Anita. Nuevamente, pues quisieron venir aquí a conocer este lugar, la cascada o el Saltito de Atopula. Y pues aquí venimos sobre la vegetación, sobre el camino. Y pues, como les comentaba desde el principio, tiene muy poca agua ahorita, la barranquita o la cascadita, porque pues no ha llovido, 3-4 días que no ha llovido, y pues se aprecia bastante hermosa esta cascada o saltito pues cuando tiene agua. Pero bueno, nosotros ya vamos a llegar aquí donde viene esa barranquita, que viene de allá del Saltito o cascada de aquí de Atopula. Y está muy bonito este lugar, muy bonito este lugar. Miren cómo se aprecia bastante este lugar. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy hermoso. Miren cómo ver correr y oír el agua. ¿Ya vieron? Miren el agua. Qué cristalina está. Qué cristalina está el agua. Y miren, aquí está la barranquita. Esta es la barranquita que viene de allá. Que viene de allá de la cascadita. Y pues bueno, nosotros vamos a pasar aquí con mucha precaución. Vamos a pasar de aquel lado para no poder caernos. Ahí viene, miren. Ahí viene Yanita. Dice que se va a bañar aquí. Y viene mi esposa también, que también se va a bañar. Y pues bueno, nosotros vamos hasta allá, porque nuestro compromiso es poder llegar allá, hasta la cascadita o Saltito de Atopula, para mostrarles todo lo bonito y hermoso que podemos encontrar aquí. Miren qué bonito. Puedes ver correr el agua, miren, por este lugar. Muy bonito. Miren. Miren qué bonito. No, el agua completamente cristalina, miren. El agua completamente cristalina. ¿Ya vieron? Y pues bueno, nosotros vamos hasta allá, hasta la cascadita o el Saltito de aquí a Atopula, pero mientras nosotros les estamos aquí, miren, mostrando mediante este video la trayectoria y el camino que es para poder llegar hasta allá, hasta Saltito o cascada de aquí de Atopula. Miren qué bonito, ¿no? Así es que sigamos nuestro camino. ¡Vámonos! Música.
Pues bien, miren, venimos caminando y venimos sudando. Venimos ahí con la familia, porque la familia me acompaña siempre donde yo voy a hacer videos. Y pues a ellos les da gusto también, porque también vienen a conocer esos lugares donde nosotros andamos explorando. Y pues, híjole, miren, ya se encuentra allá la cascadita. Y sí tiene algo de agua, ¿eh? Tiene algo de agua. No como nosotros hubiéramos querido que tuviera para mostrárselas, pero bueno, nosotros lo vamos a mostrar. Y aquí venimos caminando sobre un camino sinuoso. Venimos de allá, desde donde está la paradita de Atopula, de la comunidad de Atopula. Venir caminar acá, me imagino que ha de ser aproximadamente, ¿qué será? Unos 20 minutos a lo mejor caminando, ¿no? 15 minutos, según cómo camine uno, ¿no? Pero bueno, miren, ya estamos llegando casi a nuestro punto. Ya se escucha el agua. Ya vimos la barranquita, ya les mostramos la barranquita que tiene algo de agua, pero a nosotros nos hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de agua para mostrarles esta cascadita o saltito de aquí de Atopula. Y pues compartan y comenten, y pues nosotros vamos a llegar hasta allá y prometo echarme un baño debajo de la cascada, porque ya me asoleé y quiero llegar a ese lugar. Así es que vamos a seguir caminando para llegar a ese lugar, la cascadita o saltito de Atopula. ¡Vámonos! Híjole, pues esto es lo que los accidentes a veces pasan. Y pues a mí y a Anita los picaron los guachichiles. Miren, ahí está Anita, pues llorando, porque pues los guachichiles de campo, pues sí son dolorosos, ¿no? Híjole, a mí me picaron en el brazo y en el pie, y a Anita en la frente. Pero bueno, sigamos caminando hasta allá, hasta la cascada o el saltito. Y pues son los accidentes que pasan, ¿no? En esta travesía de poder venir a hacer los videos. Y pues Yanita le está consolando a su mamá, llorando, pero bueno. Son cosas que pasan, ¿no? Los accidentes, le picó un guachichil en la frente. Así es que, pues bueno. Y a mí, un guachichil aquí en el codo y en el pie. Pero bueno, nosotros nos aguantamos, pero los niños ya saben, son un poquito más sensibles, ¿no? Así es que sigamos caminando. Híjole, pues bien, miren, ya llegamos. Después de caminar 20 minutos, a Yanita le picaron los guachichiles, a mí también. Híjole, venía llorando, la consoló su mamá, pero bueno, eso es parte del show, parte de venir a hacer videos, ¿no? Los accidentes siempre están presentes. Y pues bueno, miren, ya llegamos aquí a la cascadita de aquí de Atopula o Saltito. Y pues comentarles que ahorita pues no tiene tanta agua como a mí me hubiera gustado mostrarles esta cascada. Y pues me imagino que ustedes pasan, vienen de Huichuco a la autopista del Sol, o de la autopista del Sol a Huichuco, ya sea a la izquierda o derecha, según su lado donde vengan, y van a poder ver, van a poder disfrutar desde la carretera, poder observar, ver esta majestuosa cascadita o saltito de Atopula. Y pues nosotros queríamos venir a visitar, queríamos venir a conocer aquí. Y pues hoy nos acompañó la familia. Venimos caminando en un camino sinuoso, pero bueno, nos picaron los guachichiles a mí y a Anita. Pero vuelvo a repetir, bueno, es parte, ¿no?, de venir a hacer videos y de ser parte del show, dicen, ¿no? Pero mero mientras está aquí esta majestuosa y hermosa cascadita o saltito de aquí de Atopula. Y pues comentarles que vengan a conocer. Está muy cerquita de ahí de Atopula. Venir para acá, nos hicimos alrededor, ¿qué será?, 20 minutos a un paso normal. Y el camino está excelente. El camino, gracias a, me imagino que a las autoridades, a vecinos aquí de Atopula, pues escombraron, hicieron el camino.
y es transitable, es muy transitable este camino para poder llegar aquí a conocer este lugar, el Saltito de Atocula. Y pues bueno, nosotros vamos a bañarnos, vamos a disfrutar de estos lugares muy bonitos y hermosos que tenemos aquí, que es esta majestuosa cascadita, miren, cascada o saltito de aquí de Atocula. Así es que vengan, vengan aquí, hay lugar para poder hacer la carnita asada, para poder disfrutar todo el panorama que se ve. De aquí podemos ver la carretera, podemos ver parte del pueblo de Atocula, y pues bueno, miren, observar y estar al contacto, sobre todo de la naturaleza, y sobre todo poder ver, correr y oír el agua de este saltito o cascada de aquí de Atocula. Y pues bueno, yo me despido de este video agradeciéndoles a ustedes que compartan, que comenten. Yo muy contento, leo sus mensajes y veo quién comparte y quién comenta. Yo, a mí me da gusto que ustedes vean, compartan y comenten mis videos. Y yo los dejo de aquí, de esta majestuosa cascada o saltito de aquí de Atocula. Así es que vámonos. Y después de que nos hayan picado los guachichiles, yo pienso que merecemos un baño. Merecemos un baño para quitarnos el calor. Y ahí está Yanita, miren. Ahí está Yanita, ahí está mi esposa. Y bueno, después de... Dicen que después de la lluvia viene la calma. A ver, vamos a preguntarle a Yanita. Yanita, ¿qué pasó con los guachichiles? Pues se sintió muy feo y me picaron. ¿No te has picado un guachichil? No, no, nunca. ¿Qué se siente? Muy feo, pues más feo cuando te pican las avispas. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero te gustó el lugar? Sí, está muy bonito. ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Sí? Para que se olvide el piquete de los guachichiles. Sí. ¿Sí? Órale, pues. Sale, pues. Entonces, bueno, yo me despido de este lugar. Ahí está mi familia, Yanita, mi esposa, y pues bueno, quisieron venir a conocer aquí este hermoso lugar, la cascadita o saltito de Atocula. Vámonos.